Palomita, les voy a narrar una historia que tiene que ver mucho con la colaboración que me ha hecho mi amiga Betsy Herrera y sus poemas. Se habla y habla sobre un fantasma enamorado. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las películas como Ghost, La Sombra del Amor, El Ángel Enamorado o hasta El Ente, ¿verdad? Muchas películas que nos hablan de fantasmas enamorados. Esto me lleva al recuerdo, a una historia que se gesta aquí en Lima, Perú, justo en Chorrillos, en la parte de la parte más aristocrática en ese entonces. Una familia que solía venir por las tardes al mirador de Chorrillos, que hoy en día se llama el mirador de Agua Dulce, ahí en Chorrillos. Esta familia solía mirar todas las tardes como el ocaso del sol, junto a su niña. Esta niñita encontró un amiguito, pues muy pobre, sin familia. Fue muy querido y a la vez adoptado por esta familia aristocrática. El tiempo pasó y este niño y esta niña se convirtieron en jóvenes. Ella, una señorita de aristocracia, muy fina, muy elegante, de buenas costumbres. Él, un joven adoptado, pero al final criado por esta familia. Un amor imposible se gestó ahí. Con el tiempo, este amor fue descubierto e impedido por la familia aristocrática, que hizo todo lo posible porque este amor no se diera. Así pues, este amor fue imposible y este joven fue llevado al convento de los franciscanos y esta niña fue llevada a Europa. Tiempo después regresaron pensando que esto ya había pasado. Así pues, no, esto no pasó. Esto siguió. Para mala suerte del franciscano, que ya había tomado los hábitos, fue descubierto y la jovencita fue llevada eternamente a Europa. El franciscano, ya decidido a tomar los votos, este joven fraile decidido a tomar los votos y quedarse en el convento de claustro, ahí en la parte en la iglesia de San Francisco, no sabía que su amada se iba a ir perpetuamente hacia Europa, pues él tenía el consuelo de que ella seguiría aquí en Lima. Gran horror. Cuando ese se enteró, vio que no se podía realizar, pero ni siquiera una ilusión de siquiera verla de lejos. Así que fue corriendo hacia el mirador y con un telescopio vio el mar del Callao. Ahí estaba el barco que llevaría a su amada hacia Europa. Su amada, con un pañuelo blanco, hacía adiós hacia el mirador, y él, viéndola con el telescopio, lo único que hizo, su pena, fue tirarse desde el mirador hacia abajo. En esa habían peñas. Este fraile murió. Desde ese entonces, esta parte de Chorrillos tiene, lleva el nombre del Salto del Fraile. Quienes han podido venir al Perú, quienes han podido recorrer como yo el circuito de playas, a veces hay un pescador que realiza esta hazaña, realizando el Salto del Fraile, siendo ahora conocido como un restaurante, ¿sí? Yo espero que esta leyenda les haya gustado y el poema de mi amiga Betsy Herrera y sus poemas, este fantasma enamorado, también hoy el lunes de leyenda en la sección Lo que mis amigos cuentan. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie cuenta.
y con mi llamita Palomita vamos a ver la colaboración de nuestra amiga Betty. Besos de seducción. Mujer, tus labios de fresa, con un vaivén de seducción y con curvas de destrucción. Con pechos firmes llenos de deseo, decía palabras que el viento llevaba con aroma gardenia, con humedad en sus labios y perder bajo su regazo la conciencia, secando todas las lágrimas de sus pechos triunfales. Ella hace sonreír a todos los hombres con inquietantes sonrisas. Ella es, para quien no sepa, la luna y el sol, el cielo y las estrellas. Ella es la amada por todos y deseo de muchos. Tomando a un hombre en sus brazos que bajo las sábanas y de emoción se rinden a sus pies. Impotente, los ángeles se perderían la guerra por aquella mujer y devolverle un beso que la pasión le robó. Cerrando sus ojos para sentir un mar de pasión, dejándose llevar en estas terribles noches de invierno.